Juan Carlos, primero de todo, ¿qué supone este día de San Isidro para el sector? Bueno, la verdad es que nosotros celebramos el día de San Isidro, que es nuestro patrón, con mucho orgullo, con ganas. Y bueno, este año, pues, con un poquito de decepción porque no nos ha llovido lo que quisiéramos, pero bueno, bien, celebramos igual el santo. Bueno, pues al sector nos afecta mucho, por además coincide la circunstancia que tenemos este año, que los secanos se van a quedar prácticamente a cero. Si encima en los regadíos tenemos restricciones de agua y no podemos conseguir sacar las cosechas, pues la economía a nivel particular se nos puede resentir mucho, mucho, mucho. Bueno, pues el sector principalmente preocupados, muy envejecido, y con la sequía estamos muy debilitados. Bueno, a ver, en el Bajo Aragón la ventaja que tenemos, por ejemplo, aquí en Alcañiz, es que tenemos el regadío, el canal Granada Alcañiz, y que para segundas cosechas tenemos agua. Por lo tanto, aunque el secano sí que es verdad que en un 50 o 60% de la tierra, de las hectáreas, no van a entrar a la cosechadora, el otro, aunque entre, pues se van a sacar los kilos que salgan, 800, 1000 o menos por hectárea, pero bueno, siempre tenemos el regadío para poder hacer segundas cosechas, que en la margen izquierda del Ebro, pues eso incluso lo tienen difícil. La cosecha del secano está casi casi perdida. En el regadío tenemos suerte que aún tenemos agua, aún tenemos una dotación de agua para salvar la cosecha de invierno y hacer algo de segunda cosecha. Sí, el secano aquí, pues te estoy hablando de un cereal, un olivo, un almendro, y el cereal por lo menos se va a quedar, si no a cero, prácticamente a cero. A ver, nosotros en un 95% o más del regadío lo tenemos todo de cereal de invierno, que es o cebada o trigo. Ahora tenemos alfalfas, tenemos bezas, avenas, forrajes, trigos, cebadas. Eso está seguro que se puede salvar. Hay cereal, hay olivo, hay almendro, hay melocotón también, porque hay gente metida en la zona de Calanda. Hay un poco diversificado, hay un poco de todo. Hay gente que no le va a salir a cuenta sacar la cosechadora o alquilar la cosechadora. Sí, en secano en muchos sitios. Secanos hay muchas hectáreas que no le va a salir de cuenta meter la cosechadora, porque vale más la sola de cosechadora que lo que vaya a sacar. Pues sí, porque hay que mirar los costes que vale el cosechar la parcela con lo que vas a, con el beneficio que vas a obtener.